Hola, hola, Junkies de Rise of Legends y Jonkies de la Necrópolis de Arena porque hoy os traigo una setup nueva, una setup un poco diferente que quizás no conocíais, que quizás no habíais visto y que me parece suficientemente interesante porque no utiliza Aniri, no utiliza quemar y activar HP y tampoco utiliza eh, la sinergia que os mostraba yo en el anterior vídeo de Necrópolis, que es el que yo utilizo en mi cuenta, con por ejemplo un campeón que cure e ir recuperando pues, poco a poco el, el HP perdido, ¿vale? Sí que utiliza en este caso pues, un campeón que ponga a revivir al morir, pero hay varias opciones. Y lo que es más importante o en lo que más se centra es en bloquear daño o en ser inmortal, ¿vale? Una setup inmortal para Necrópolis de Arena, podríamos llamarlo. Entonces, en este caso, no estoy en mi cuenta. Eh, estoy aquí revisando unas cosas de los campeones. Es la cuenta de IDEX, que desde aquí, muchísimas gracias a IDEX por dejarme la cuenta, ¿vale? Por explicarme un poquito cómo funcionaba esta setup, porque a priori la empecé a entender. Cuando yo me monté la mía, ¿vale? Por el tema de que tienen que ir cuadrados parecido a un boss de clan. ¿Quién va antes del boss? ¿Quién va después del boss? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, eh, era capaz de aguantar los golpes, ¿vale? Del boss. Con. La pasiva de Chamán Celestial, que era capaz de curar a todos los campeones, y necesitaba un campeón capaz de curar a Chamán Celestial, que en mi caso utilizaba a Anacoreta. También la probé con Rector Adraz, también funcionaba, pero encontré que Anacoreta era mejor opción. Y hoy os voy a enseñar una distinta, ¿vale? Se basa en una sinergia muy parecida y muy similar, es para Necrópolis de Arena 25. Y aquí yo sé que muchos tenéis el problema de que estáis atascados pues por aquí abajo, ¿vale? Por aquí y no conseguís llegar a la 25. El problema no es hacer la 25, es llegar hasta ella. Y... Hacedme caso, os entiendo, entiendo vuestro dolor. En, yo también he estado en ese problema donde vosotros, pero esta opción, como digo, si no tenéis a esos campeones que hacen falta, pero sí que tenéis a estos campeones, y aquí realmente el único que hace falta es Emic, es el principal, es un Emic y quizás otro Inmortal, y luego pues podemos ir retocando cositas, pero el que es fundamental y el que hace que nos aguante mucho este setup que nos funcione muy bien es Emic, por su A2 de reducir cooldowns y por su A3 de Inmortal, pues. Podéis ser capaces de hacerla y de subir los pisos. Aquí podéis ver que él ha sido capaz poco a poco de subir los pisos. Simplemente pues tenéis que o bajarle las velocidades o ir haciéndolo manual y tirar la skill, o las skills. Cuando las necesitáis, ¿vale? Entonces, la idea aquí es la siguiente: aquí lo que, lo que me llamó a mí la atención es que vamos con dos campeones al 40, vamos con inmortales y va por aquí Nud. Además, estos campeones que están al 40 no van ni ascendidos y no van ascendidos a propósito, ¿vale? Porque necesitamos que hagan cierta cosa. En este caso, Rugnor creo que nos da un poco igual si está subido o no, pero en este caso, Chamán Celestial es importante que no esté ascendida porque si está ascendida desbloquea la pasiva. Y si desbloquea la basiva, se hace daño a sí misma. Rugnor también veremos ahora, después del try, veremos la, los turnos, cuándo tiene que tirar cada uno qué habilidad, porque su A2 también se quita vida. Entonces tenemos que decirle que no se quite nunca vida porque entonces sí que nos morimos. Entonces la setup es la siguiente, le voy a quitar super batallas para que no le consuman, pero es una setup estable, full funcional, 100% de acierto, ¿vale? Vamos a verla en acción, vamos a verla primero rápida si queréis y luego la desglosamos un poquito turno a turno, ¿vale? Aquí le tenemos, como veis, lo importante es eso, es ir antes que el boss, al menos el primer turno, para que a chamán celestial no le entre, eh, o sea, para que el chamán celestial sea capaz de tirar el revivir al morir. Además, en mi caso, en mi setup, necesitábamos a chamán celestial con piel de piedra porque pasivamente se metía miedo. Y si se metía miedo no era capaz de tirar la skill. Y esto el hecho de no ascenderla, pues, como que nos saltamos un poquito esa restricción, ¿vale? Luego, una vez revivimos, pues tenemos, como digo, a Emic poniendo su bloquear daño, su revivir, su, revivir no, su inmortal, y a Roscar poniendo su bloquear daño, de modo que nos da igual el HP destruido, nos da igual el daño que nos haga el boss. La única skill que es importante, que sí que traspasa todo, es esta, ¿vale? Es la de Enjambre Devorador. El resto de skills, aunque no recuperemos máximo HP, aunque no nos curemos por la pasiva de chamán celestial, no nos hace falta porque vamos a estar o con Inmortal, como podéis ver, nos aguantamos los golpes, o ahora cuando le toque a roscar con bloquear daño. Los otros dos turnos para ser capaces de aguantar. Y mientras tanto, las otras dos opciones que tenemos por aquí son Rugnor, que en este caso es reemplazable por un campeón que ponga a reducir defensa y debilitar, por ejemplo, una Fein, por ejemplo, cualquier campeón que cada cuatro turnos ponga a reducir defensa y debilitar, o cada tres turnos le tendréis que cambiar la velocidad y un DPS que en este caso pues llevamos a Nud porque es muy bueno, tenemos triple hit, tenemos un triple hit que además hace mucho daño y poco a poco nos lo bajamos. Yo supongo, vale, aquí por ejemplo Ninja no podría ir bien o ningún activador de quemar HP por el tema de la afinidad del boss, es lo único y por eso pues Nud va muy bien. En pisos anteriores y en pisos más abajo, pues al igual podéis cambiar a Nud por otro campeón, como digo como Ninja, que sea capaz de activar el quemar HP al mismo tiempo que ponerlo. O Dren, o Crona, hay varias opciones, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea de esta setup: Revivir al morir, siempre cuadrado de velocidad, antes del boss, que lo va a tirar ahora mismo, como podéis ver, pum. Y los otros dos golpes del boss hasta tener el, la skill cargada, pues ser capaces de protegernos. Como digo. Roscar es completamente reemplazable por otro campeón que haga lo mismo. Reducir, eh, reducir, no, bloquear daño durante dos turnos cada dos turnos. Aquí mira, dos, dos trocitos de estos nos han dado. Y luego el que sí que es un poco imprescindible es Emic porque no solo es capaz de hacer eso, de poner un inmortal, sino que además también nos baja los cooldowns, ¿vale? Entonces al bajarnos los cooldowns va a hacer que los requisitos de velocidad no sean tan altos y además de tener listas, por ejemplo, Roscar, podéis ver que... Ahora a ver, es que tenía un... Truquito tiene una cosita un poco diferente y es que no tiene todos los libros puestos. Pero no os preocupéis, que ahora os explicaré, aunque tengáis vuestro Roscar con todos los libros puestos, cómo se puede sortear esto. Roscar podría ser en principio, ¿vale? No lo he probado, justamente está haciendo un poquito de y Craften con IDEX ahora por Discord, pensando a ver si podría ser reemplazable por, por ejemplo, un hombres El tema es que ni yo lo he probado ni él lo ha probado, pero en papel, en la idea es que sí que sería capaz. Y luego, pues yo os digo Noot y Chaman Celestial como podéis ver al nivel 40, al nivel 40 sin extensiones. Vamos a verla otra vez, a este si que turno a turno, por si lo queréis hacer manual y queréis subir con este setup los diferentes pisos, ver qué es lo que tenemos que tirar antes de cada cosa. Y si en vuestro caso no funciona, pues le subís la velocidad o le bajáis la velocidad acorde al campeón. Vale, aquí ya os dejo a vosotros que os experimentéis. Entonces, aquí como veis, Emic es el primero. Entonces, yo voy a, voy poniendo auto y quitándolo, ¿vale? Poco a poco, simplemente para que vayáis viendo los turnos. En este caso, Emic tira 1. Y luego aquí tenemos a Chaman celestial, que antes de nada va más rápida que el boss. Sabemos que el boss tiene 270 de velocidad. Entonces sabemos que estos dos van a ir por encima de 271, ¿vale? En este caso, Emic más rápido, porque ahora como podéis ver, recién reviven, vuelve a estar Emic vivo. Y al estar Emic vivo, pues podrá volver a ser capaz de poner en este caso lo que va a hacer ahora de inmortal. ¿vale? Entonces necesitamos que Emic sea más rápido que Chaman y que los dos estén por encima de 270. 271 para ir seguros, ¿vale? Y en este caso, como no tiene pasiva desbloqueada, pues nos da un poco igual. Y aquí podéis ver que necesitamos 4 turnos: estos es 4 turnos o 3 turnos. En el caso de Emic. Ella no, porque ya tiene los turnos cuadrados. Pero el resto de campeones sí, podéis ver que a partir de aquí, pues ya va un poquito a su rollo. Aquí no queremos que Roscar nos ponga el, el, el bloquear daño. Porque ya estamos con los inmortales puestos. Entonces, como podéis ver, se tira otra skill. Rugnor, su reducir defensa. Y su debilitar y nut golpea. ¿Vale? Y esto es repetir. La clave son esas las velocidades. ¿Vale? Aquí seguimos teniendo el inmortal. El, 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 el ¿Vale? Por aquí. Y en este caso, pues aquí sí que podemos ir con Roscar y nos volvemos a proteger. Esto yo os digo que Roscar puede ser en principio reemplazable por un comehombres. Habría que cuadrarle un poquito la velocidad y habría que ver exactamente los turnos. Pero en principio vais a ver que realmente estaríamos tirando esto cada 5 turnos aunque tenga... A todos los libros puestos en esa skill. Ahora, cuando, cuando veáis un poco los turnos de las skills y tal de los campeones, veréis a lo que me refiero. Y por lo demás, pues yo os digo, repetir, ¿vale? Que el orden vaya siempre así: Emi, que el más rápido, y luego Chamán, luego eh, Rugnor, que vaya antes que Nud, para que Nud sea capaz de meter con reducir defensa y debilitar. Y por lo demás, pues podéis ver que la setup es rapidita, ¿vale? Son no sé, dos minutos y medio o algo así, pero es full auto. Y además es 100% de éxito porque no hay riesgo de fallo, ¿vale? Anteriormente, él en lugar de chamán celestial utilizaba a seguidor de la luz. También otro campeón, capaz de poner el bloquear, el revivir al morir, cada X cantidad de turnos. Lo que pasa es que seguidor de la luz, el problema que tenía, es que era capaz de meter reducir velocidad. Y teníamos al ser el en campeón del vacío teníamos un porcentaje, aunque bajo, de ponerle a reducir velocidad al boss. Si metemos reducir velocidad al boss, el problema que vamos a tener es que se nos van a descuadrar el resto de campeones. Entonces, aunque Seguidor de la Luz es utilizable y se puede utilizar para reemplazar a Chamán Celestial, no va a ser 100% de éxito. Y con Chamán sí, porque lo único que hace es poner revivir al morir durante esos X turnos, durante X turno, eh, durante bueno, durante dos turnos nos no da igual, pero siempre antes del boss, ¿vale? Hay otro campeón, hay un orco que se llama Merouka que también pone re revivir al morir. No estoy seguro de cuántos turnos, de si es la misma duración de turnos y tal, pero sé que era capaz Merouka de hacerlo o de Alguna setup yo he visto con ella, ¿vale? Aquí lo podéis ver de nuevo, dos minutos, 75 turnos, son exactamente los mismos turnos, pero va a eso, a dos minutos. Y como podéis ver, es estable y funciona, ¿vale? Aquí os voy a enseñar rápidamente al seguidor de la luz. Que como digo, él lo utilizaba antes, os lo voy a poner por aquí por pantalla para que veáis su anterior setup. Pero como digo, me ha dicho que. Eh, el básico a veces entraba o bajaba la barra de turno o algo así y no era 100% de acierto aquí podéis ver si le metemos libros tenemos también aumentar defensa y revivir al morir durante cuatro turnos si le metemos los libros pero como veis en básico pues podemos reducir la barra de turno si reducimos la barra de turno pues se nos descuadran las cosas y por aquí pues el reducir velocidad y el reducir ataque que supongo que se lo podríamos incluso cancelar entonces no será esto será más bien el básico vale que podremos estar bajando barra de turno y no queremos. Y la orca, Meruca, que también es poder ser reemplazable quizás. Sé que tiene aquí un revivir al morir cada cuatro turnos si le metemos libros a todos los aliados durante dos turnos. Entonces es otra opción viable y no os la jugáis tanto con la pasiva de chamán celestial, ¿vale? Eh, pero el tema es que Meruca no es un campeón especialmente bueno, no se utiliza para casi nada. Y en este caso pues chamán celestial, uy, cerrar no, chamán celestial pues hombre, tampoco mucho, aunque sí que se puede utilizar por ejemplo en guerra de facciones. Entonces vamos a ver primero de todo el orden de las skills de los campeones. Aquí y aquí y aquí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Pillamos por aquí. Vale, Nud, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues que no tire nunca la A2 y que siempre que tenga tire la A3, que es la skill fuerte. Como va a ir cuadrado de velocidad, como podéis ver, 229 va a ir el último, o va a ir por lo menos por detrás de Rugnor. Que Rugnor va a 231, va un poquito más rápido y le tenemos puesto que nos tire siempre con prioridad a 1, el reducir defensa y el debilitar. Que no tire la A2 porque como digo, sacrifica el 15% del máximo HP de este campeón. Eh, sacrificio tendrá lugar aunque mate a este campeón e ignora escudo y bloquear daño y como ignora bloquear daño no queremos que se suicide entonces no, que no tire esto ¿vale? que no tire esto y que sea un poquito más rápido que no luego emic como podéis, ver, como podéis ver 271 un poquito más rápido que el boss en este caso, Bachamán Celestial también a 2.71, pero por el tema del orden de los campeones, si os fijáis, primero va Emic, ¿vale? Esto es importante, es un común detalle de conocimiento de raid muy profundo, ¿vale? No se suele utilizar para muchas cosas, pero por ejemplo para cosas como cargas. El orden de los campeones es Nud posición 1, Emic posición 2, Rugnor 3, Roscar 4 chamán 5 si yo cambiara a, a esta tipa vale y la a chamán celestial y la pusiera donde emic y a emic donde chamán celestial aunque estén a la misma velocidad el orden sería al revés vale el orden sería primero chamán celestial y luego emic entonces si los dos van igual de velocidad tener en cuenta este orden de campeones si va este a 271 eh, perdón, si este va a 274 y esta va a 271, entonces los, ponéis, los podéis poner donde queráis. Pero en el caso de que vayan igual de velocidad, ya os digo que el orden importa en este caso. Entonces, tenemos aquí estos campeones: eh, hemos visto Nud, hemos visto Emic, como podéis ver, que inicia con A1, y luego, pues prioridad: Inmortal, y luego, segunda prioridad: el reducir el cooldown. Como podéis ver, velocidad 2.71. Si no recuerdo mal, con esta velocidad también había setups por ahí de voz de clan. También había con en torno a 2.70 y pico setups con Emic para Necrópolis. Para Necrópolis es esto, para el show, ¿vale? También había setups con Emic así. Y por lo demás es un Emic normal, con puntería o resistencia, lo depende de lo que le queráis poner. HP, defensa y tal. Rugnor, lo único que os importa, como podéis ver. Bicho al 40, sin ascensión y sin nada. Solo nos interesa esto. ¿Cómo somos capaces de meter esto? Con puntería. ¿Vale? 490 y os olvidáis. Velocidad 231. Y Roscar, aquí está un poquito el truco. ¿Vale? El truco es que esta skill tiene todos los libros puestos, de modo que es durante dos turnos, cada cuatro turnos. Y sancionar no tiene puestos los libros, de modo que es cada cuatro turnos. Él tiene puesto cada cuatro turnos y con prioridad que tiene esto de inicio, ¿vale? Y prioridad 2. Porque llega un momento, y aquí es donde yo os decía que quizás come hombres os puede entrar, porque sé que tiene 5 turnos, que él, aunque tenga la skill cargada, va a tirar su A2, ¿vale? Por el tema de que no tiene el cooldown puesto, no tiene todos los libros puestos en esta skill. Esta skill es un poco irrelevante, no hace nada importante. Pero nos va a permitir que si no tenemos esta en cooldown, que primero tiremos esta para que no se pise con Emic. Ya os digo, la forma fácil de hacerla en caso de que tengáis un Roscar con todos los libros puestos es bajarle la velocidad, ¿vale? Tiene todos los libros puestos, le bajáis la velocidad, no sabemos exactamente cuánto, no sé si son 220 o, o todavía más abajo, se podría hacer, sería la forma más fácil, pero en este caso, pues la tiene puesto esta prioridad así, 1 y 2, porque no tiene puestos los libros. Y finalmente, Chamán Celestial, pues solo queremos que vaya antes del boss, o sea, más de 270, y. Que tiene prioridad 1, su inmortal. Porque, como digo, Chamán Celestial se quita vida a sí misma y no queremos que se vaya, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Vamos a ver, además, cómo van equipados. Aquí podéis ver Emic. El, el anillo nos da completamente igual porque no depende de velocidad. No da, los stats de ataque y defensa nos da igual porque somos inmortales. Entonces, podéis ver que va. Lo importante es la velocidad. Luego Roscar, como digo también, va a nivel de velocidad, va a 2, 251. Pero si lo tenéis con libros, habría que bajársela. ¿A cuánto? No sé, tendría que ir una rotación por debajo. Y en papel, ¿vale? Si esto funcionaría así... Entonces, un campeón que tenga esto cada cinco turnos, como por ejemplo podría ser Comehombres, Hombres, que tiene un inmortal durante dos turnos cada, cuatro, cada cinco turnos, cada cinco turnos, en principio debería funcionar también. Lo mismo con cualquier otro campeón, aunque no sea Roscar, que tenga una habilidad igual, bloquear daño durante, cinco, durante dos turnos, durante dos turnos cada cuatro turnos, ¿vale? Asgore Crimson Horn, os sirve, Helicat os sirve. Pero tendrá que ir pues, un poquito enfocado a esto, ¿vale? Nude, un nude normal de DPS. En este caso le ha tenido que bajar la velocidad. Como podéis ver, va con botas de ataque que no le sirven para absolutamente nada. Pero que sí que le cuadran en velocidad. ¿vale? Nut va a 2.29, que tiene que ir a menos o más lento de Rugnor. Por lo demás es un Nut ofensivo, esto lo lleva sin, sin capear, porque normalmente pues, lo utilizará para otra cosa, lo utilizará para caballero de fuego. Pero como digo, nude es lo único que nos interesa es que pegue fuerte, que tenga crítico y que tenga la velocidad cuadrada. Rugnor, mmm, solo buscamos velocidad y puntería, así que aquí lo tenemos, tal cual, un pecho de puntería, full set de puntería. Y el nivel de maestrías, pues va con las mínimas, ¿vale? Con las primeras. Y. Chamán Celestial, a nivel de velocidad, solo tiene que ir más rápida que el boss. Y a nivel de pasiva, como veis, esto sin extender. Porque si la extendemos, se quita vida a sí mismo y se muere, ¿vale? Y no solo eso, sino que le entra el miedo. Y el miedo, pues, podríamos... Ascenderla, podríamos que se quite vida, pero tendríamos que ponerla en piel de piedra, que es como la tengo yo montada en mi cuenta, ¿vale? Y con piel de piedra para que el primer turno no le pueda entrar su miedo, porque si el primer turno le entra el miedo, no será capaz de tirar el revivir al morir, ¿vale? Y luego, antes de irme de esta cuenta, que casi se me olvida, las maestrías que nos no has enseñado, y luego siempre me decís, Senda, que se te olvidan, no sé cuántos, que se te olvidan las maestrías. Pues aquí tenéis a Nut, ¿vale? Las maestrías normales, las importantes aquí se vendría a ser el, el mata gigantes, por el triple golpe y que hagamos un poquito más de daño extra. Al fin de cuentas es el único que va a golpear al boss, entonces todo el daño extra siempre nos viene bien. Luego por aquí tenemos a Emic, también maestrías bastante estándar, no nos importan tampoco mucho. Creo que incluso sin maestrías nos viene bien, porque como no va a hacer daño al boss ni como podéis ver ni lleva ningún azul, varias ¿Vale? peligrosas son las que se dan barra de turno o se resetean los cooldowns y en este caso pues ignoramos la, la rama azul. Y nos quitamos ese problema de medio. Roscar, tres cuartos de lo mismo. Siempre y cuando no lleve ninguna velas azules, ni ciclo de magia, ni respuesta rápida, ni ninguna de estas que se den barra de turno o reduzcan cooldowns. Va bien. Tampoco va a hacer daño porque va a pegar al boss eh, cuando el boss esté despierto. Y luego Rugnor, como podéis ver, las que nos suben un pelín la puntería. Y chaman pues no, no le hace ni falta las maestrías. Porque solo queremos que vaya rápida y que ponga a revivir al morir. ¿Vale? Fuera de eso, pues aquí tenéis esta setup. Como digo, darle las gracias a, a Idex. Que por dejaros la cuenta, por enseñarnos esta setup. Y como digo, pues si lo. si tenéis a hombres pero no tenéis a. a Roscar o a Alsgore o a Helicat... Pues hombre, merece la pena que testéis, que subáis, bajéis velocidades para ver si os cuadra, porque merece la pena. Y sobre todo, si lo que queréis es subir hasta el piso 25, pues yo os digo, la hacéis manual, siempre respetando los turnos de vuestros campeones y los turnos del boss y tirando los skills cuando las queráis. Así que nada, esto es todo por mi parte. Aquí os enseño una nueva seta distinta para, para Necrópolis de Arena. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.